esta situación aquí en España, llevamos como 7, 8 años de una gran crisis económica, yo diría casi más de identidad. ¿Crees que realmente el mundo está cambiando? ¿Algo ha cambiado? ¿Cómo lo percibes eso? Algo ha cambiado. Poco, insuficiente. O sea, ha cambiado, decías, la crisis no es de hace 7 años, el mundo está en crisis hace décadas, o sea, de hace años, desde el año 2000 Naciones Unidas nos avisaba que en el mundo la mitad de la población mundial, 3.000 millones de personas, están en la pobreza absoluta, lo pasan muy mal, y para nosotros no era un problema, porque España iba bien. O sea, que también hay que replantearse el egoísmo que tenemos, si aquí va bien, pues esos 3.000 millones, bueno, un poco nos afecta, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces yo creo que esto debería servir para darnos cuenta que la crisis es global, y que debemos cambiar todos y debemos cambiar en un modelo social y económico. La crisis ha hecho despertar la conciencia a miles de personas, y si te dijera que no hay un cambio, mentiría. Hay un cambio, hemos visto por ejemplo en banca ética, en miles de personas que están pasando a la banca ética, en consumo de productos ecológicos, intento de consumir energías digamos, sostenibles o responsables, digamos, que en este país hay un empeño en que esto no se puede hacer. Hay un cambio, hay una búsqueda de una digamos, espiritualidad, de sentido de la vida, pero es totalmente insuficiente. Y más ahora, cuando ya parece que empieza a apuntar un poquitín la salida económica de la crisis, ya vuelve la euforia. Hay gente que ya vuelve a invertir en bolsa, bueno, es que la bolsa, sí, la bolsa, ojalá un día me digan que se ha hundido para siempre, que es pura especulación, a ver si yo vendo y le vendo algo a otro, porque yo creo que esto ya no vale, entonces lo voy a pasar a otro. O sea, la idea que yo voy a ganar y que otros pierdan, la especulación, esto no ha cambiado. O sea, no suficientemente. Sí que hay gente, pero el cambio de conciencia hay que extenderlo mucho más allá. Entonces, el peligro es que vuelva una recuperación económica prematuramente, la gente cuando las cosas van bien se duerme. O sea, estar despierto por propia voluntad o haces un trabajo espiritual, por llamarlo de alguna manera, un trabajo interior de conciencia, pues lo van a cambiar. Pues falta muchísimo, hay que difundir mucho la conciencia, porque si no esto volverá a ir a peor, volverá a otra crisis más grande, afectará otra vez a millones de personas. Entonces nos vamos quejando, los bancos han hecho esto, los políticos, ¿no? Pero los bancos, la gente se queja de los bancos, pero siguen llevando dinero a los mismos bancos de toda la vida, ¿sí? Y se queja de los políticos, pero siguen votando al mismo partido político. Entonces, pues tienes un problema, ¿no? Y el problema es la conciencia. Y me preocupa sobre todo en los jóvenes. O sea, estamos educando igual que educábamos hace 10, 20, 40, 50 años. Educamos para que la gente se adapte a la sociedad. Desde la sociedad está enferma, pues cuando se adaptan acaban enfermos. Entonces hay que cambiar radicalmente la educación también. Entonces esto, yo solo iba a hablar del informe PISA, ¿no? El informe PISA, las matemáticas y la física. Pero, ¿y los seres humanos? Sí. Y el informe PISA habla de la conciencia, habla de la ética, habla de la responsabilidad. Entonces, lo tenemos que hacer nosotros. Tiene que haber un cambio de conciencia individual y ahora es época de crear alianzas. Alianzas es lo que estamos haciendo ahora. Esto es una alianza. Vamos a hablar, nos aliamos para difundir una conciencia a partir de esta entrevista. Si puede aportar algo de luz, fantástico, ¿no? Pero esto es lo que toca ahora. No ver lo que nos separa, sino ver aquello que podemos hacer. Sí, me llama la atención cuando hablas de educación, porque hace poco me enteré que de alguna manera el sistema educativo, los gobiernos, permiten que los banqueros vayan a dar formación en las escuelas y nos adoctrinan. Sí, no te voy a decir, no te voy a decir lo que pienso de esto, porque lo dije una vez en público, me trajo muchos problemas, sí. Pero solo puedo decir que me parece incomprensible. Posible, participé en un programa de televisión en Salvados, estábamos con Ángel Abelondo, el exministro de Educación, que ahora se presenta a candidato a Madrid, y un representante de la Comisión Nacional de Carabajos. Y el programa era esto, la educación financiera en los colegios, ¿no? Y algunos padres decían, ah, pues muy bien, que les preparen y que sigan y tal. Pues si los que han hundido el país preparados estaban, si no es preparación técnica, lo menos hace falta. Hace educar en valores, educar en ética, en responsabilidad, educar una conciencia moral colectiva, no individual, de mi éxito personal.
Y esto no lo están haciendo, lo están dando, perpetuando el modelo, ¿no? Bueno, esto me ha llevado a escribir un libro, que hasta ahora es en fase de corrección, si la educación económica y financiera para los jóvenes, pero la otra cara de la manera, voy a explicar la otra realidad, que no. O sea, no podemos perpetuar, ¿no? Entonces, el problema es que el informe PISA surge de la OCDE. La OCDE es una organización empresarial europea que lo que quiere es que los jóvenes estén técnicamente preparados para que sean útiles a las empresas. Entonces, estamos educando a los niños solo el intelecto. No hay educación emocional y, sobre todo, no hay educación de la voluntad. O sea, un niño hay que educarle en tres áreas. Antes, me acuerdo, antes de la guerra, decían cabeza, corazón y manos. O pensamiento, sentimiento, voluntad. Da igual. Solo educamos el intelecto. Tampoco enseñamos ni a pensar. Educamos el intelecto, la intelectualidad. Pero gente inteligente, pero es una inteligencia fría, ¿no? Solo práctico, no técnico. No enseñamos a pensar. Enseñamos a pensar en global, en filosofía, en literatura, pero esto se está quitando a las humanidades. Y además preguntan, ¿para qué sirven? Y otros lo dicen, claro, humanidades sirven porque nos hacen humanos. Si no, nos estamos animalizando. Estamos siendo animales inteligentes, que es en el fondo lo que van diciendo que somos, ¿no? Entonces, este es un tema para mí quizá lo más grave en este momento, el tema de la educación. No se educan las emociones, y esto se haría sobre todo a través del arte, y el diálogo, el encuentro, sobre todo a través de las actividades artísticas. Por ejemplo, un niño pequeño aprende más cantando en un coro que por mucha teoría, porque en un coro el niño tiene que estar pendiente de sí mismo y de todos los demás. Entonces, jugando y cantando aprende. Bueno, que es, estando en armonía, un coro no funciona bien porque uno sea un gran tenor. Funciona bien cuando todos armonizan sus voces, ¿no? Es por poner un ejemplo. Y a un niño le educa, sobre todo cuando es pequeñito, en la bondad, que significa la actividad. Si a un niño le enseñas a cuidar un huerto, un jardín, a barrer el suelo, a hacer pan, le enseñas que ser bueno es ser activo, que el mundo necesita tu trabajo y que tú haces cosas para que el mundo esté mejor. Y esto se enseña a hacer de pequeño. Porque los niños se pasan el tiempo así, en el ordenador, en el ratón, no, ya está, no hago nada, el mundo viene a mí. Entonces, esto es lo más grave. Lo más grave, porque a veces digo, no preparamos para la actividad. Entonces tenemos un problema todo el mundo, ay, si habría que hacer algo. Pues hazlo tú, ¿cómo que habría que hacer algo? Pero no saben hacer. O sea, y sí, informáticamente lo saben hacer todo, pero en el mundo ni saben percibir el mundo, ni saben estar en el mundo, ni saben actuar en el mundo. Y esto es una agresión a la infancia muy grave. Sí, son como dos visiones totalmente diferentes. Mientras hablabas, veía el esquema japonés, ¿no? De educación japonesa, que no entiendo cómo puede estar tan sobrevalorado, que aspiran a ser superhombres, super competitivos, ¿no? Y la otra cara son las escuelas libres o activas que procuran que los niños aprendan desde su experiencia propia, permitiéndoles que sean, ¿no? que realmente se comporten como tal. Parece que hay como dos visiones, sí, antagonistas. Estos modelos tipo japonés no competitivos, también planteamos el nivel de suicidios que hay en estos países. Sí, sí, lo conozco, sí, sí. Es. Porque estás aniquilando al ser humano, estás convirtiendo al ser humano en una máquina. Pero es que la vida no es esto, ¿no? Entonces, hay todo un modelo educativo, hay varios modelos educativos diferentes. Los países escandinavos ahora están de moda en Finlandia, no solo en Finlandia. Por ejemplo, yo, una de las pedagogías que yo promuevo es la pedagogía Waldorf, que lo que intenta es ayudar al niño a que desarrolle sus capacidades, también a corregir sus defectos. Y que el niño sea él, no lo que alguien ha decidido que tiene que ser. Es que tiene que estudiar esto y esto. ¿Pero por qué tiene que estudiar esto? Es que un plan de educación, ¿y tú quién eres para poner un plan de educación? ¿Quién es el gobierno? Es que estás otro. O sea, la política, el mundo político no debería inmiscuirse en la educación. Esto es un tema de los padres y los maestros. El gobierno que tiene que hacer garantizar que todos los niños tienen una buena educación. ¿Cómo? Muy fácil. Tienes muchas maneras. Una, pagando el sueldo de los maestros. Tú puedes crear una escuela de estilo que te guste, la pedagogía Waldorf, de Crowley, Montessori. Tú tienes esa libertad porque tú eres el padre. El Estado que paga el sueldo al maestro. Otra opción, que dé un cheque escolar a cada familia. Un cheque que solo sirve para ir al colegio. Mira, te doy un cheque de 300 euros, o 400, o lo que sea. Al niño, cada niño le cuesta al Estado, más o menos, de coste unos 600 euros al mes. Pues el Estado le dice, lo llevas a la escuela pública, o toma, aquí tienes un cheque de 400, ya no digo 600, 400, lleva a la escuela que quieras.
Ya veremos cuáles funcionan y cuáles no. Podrían decir, por ejemplo, que tú pagas de tu bolsillo y luego te desgraban la evaluación de renta. Pero libertad de educación es que los padres puedan decidir libremente la educación de sus hijos. Hoy no es así. El homeschooling está prohibido en España. Claro, ¿pero por qué? O sea, bueno, porque todo el mundo quiere adoctrinar. No, no, esto, la escuela pública. Incluso hay manifestaciones de escuela pública. Yo creo que la gente se confunde. Yo estoy a favor de la escuela gratuita, pero pública no. Si pública significa que el que gobierna decide cómo hay que educar a mi hijo, cuál es el plan de educación, yo no lo quiero. Entonces resulta que ahora gobiernan unos un plan de educación, vienen otros otro plan de educación. Ahora imagínate que volviera a gobernar un gobierno, como existió hace cuando yo era joven, del Opus. Dijera todo el mundo cada día misa del Rosario. ¡Hombre! No. Yo mando, yo lo digo. No estaríamos de acuerdo. Entonces, el Estado no se tiene que meter en esto. Y hoy se ponen esto, además no entienden, y pues estoy en un informe PISA, las matemáticas. Se han pasado unos meses discutiendo si de matemáticas había que hacer 4 horas o 5 o 6. Pero ¿qué más da? ¿Qué obsesión con las matemáticas? Pero ¿y educar a un niño y descubrirle que tenga pasión por vivir? Es que los niños no tienen interés en estudiar, claro. Les estás poniendo algo que no les interesa. Pero enseñarle a descubrir la pasión por la vida, que descubra sus capacidades, que vea que es útil. Entonces, este es lo que digo, las escuelas que yo conozco, que son las faldas, los niños tienen pasión por conocer. Entonces, y son jóvenes y... Sí, sí. Pero, entonces, este es el problema. Entonces, estamos, ya digo, educando en base a un modelo y nadie cuestiona. No es que el Estado no tiene derecho a meterse en la educación. A garantizar una buena educación, sí. O si en un pueblo no hay escuela, crear una escuela. Entonces, estas ideas... Es que entonces, si no mezclamos ideas... La gente, por esto, manifestaciones por escuela pública, yo me quedaba tan sorprendido de escuela pública. O sea, que un político decida cómo hay que educar a tu hijo. Pero ¿cómo puedes estar pidiendo esto? Lo que pasa es que yo creo que hay la confusión. Pedimos escuela pública cuando estamos pidiendo escuela gratuita. Pero son los profesores, los profesionales. Ellos tienen que decidir. Y cuando hablas con los profesores, están desesperados porque se pasan el día haciendo informes. Es que tengo que hacer un informe, tengo que hacer un... Déjate de informes. Dedícate a, claro, a un niño que es algo que tienes que dedicar. Por eso digo, para mí es el problema de fondo, pues, a veces lo comento en mis conferencias, ¿no? A la gente acusa a los políticos que son corruptos, o a los banqueros corruptos, y son muchos. Esta gente hace 4 días eran niños pequeños que jugaban, eran encantadores. Sí. La pregunta es cómo les hemos educado para que acaben siendo así. Porque no son 4 que han salido mal. O sea, estamos educando jóvenes. Y si luego se corrompen, es que les hemos preparado para la corrupción. Les hemos preparado para competir, tienes que sacar unas notas y sacar una buena carrera, ganarte la vida y... Bueno, pues ya está. Sí. O sea. Pero, José Antonio, al final no es la masa crítica quien ha de hacer que todo esto se cambie. Es decir, seguimos comprando en las mismas tiendas de ropa que fabrican con niños en países que no nos importan. Seguimos poniendo nuestro dinero en los mismos. Al final es la masa crítica quien bueno, por eso hace un cambio interno para poder cambiar lo externo. Pero para que esto pase, tiene que haber suficientes personas que cambien ellos y se conviertan ellos mismos en un centro de conciencia. Un centro de conciencia que irradia a su alrededor. Antes te comentaba, al dejar el banco, hemos creado una empresa que se llama así, un taller de conciencia, donde vamos a intentar, pues la palabra más es taller, ¿no? O sea, vamos a trabajar, taller de conciencia, el nombre de la empresa, y hacemos, yo no quiero llamar seminarios, hacemos talleres en donde, taller de imágenes, el herrero aquí con el hierro, porque hay una conciencia que trabaja de manera, pero de manera dura, es difícil cambiar la conciencia, ¿no? Pero conseguir que con ese trabajo arduo, cada persona se convierta allí donde vaya en un centro de conciencia. Lo vamos a dirigir sobre todo, como te decía, a empresarios, a profesionales, ejecutivos, gente que en su ámbito, gente que llega a mucha gente, que ellos se convierten en el centro de conciencia. Entonces, ¿cuándo llegará la masa crítica? Pero por sí sola no llegará. Hay gente, a veces lo digo porque hay como un cierto ambiente optimista, que estamos en la era de Acuario, y como estamos en la era de Acuario, pues ya pues todo va a ir de buen rollo, va a cambiar. No, la gente es muy ingenua. Estamos en la era de Acuario, no en la de Piscis, me da igual. No es suficiente con la buena voluntad, la gente dice, es que si piensas bien el mundo cambia. Un momento, hay gente que piensa mal y actúa coherentemente con lo que piensa. Por lo tanto, por mucho que pienses, los dos piensan y actúan. Tú tienes que actuar y comprometerte.
Y esto, te digo, ni el, sí está cambiando, ¿eh? Esto, por ejemplo, estaba en Madrid, un congreso que se llamaba Slow Fashion, todo lo que es el mundo de la moda y el textil, pero hecho con productos ecológicos, comercio justo. No lo conocí. Sí, y es interesante, he visto novedades de cosas, o sea, bien. Pero entonces uno tiene que empezar a decir, yo me empiezo a comprar esta ropa y a partir de ahora la gente digo, oye, yo consumo productos ecológicos, me he visto con comercio justo. Entonces, falta muchísimo. O sea, la masa crítica tiene que suponer que todos aquellos... O sea, si los que hablamos de esto ya fuéramos coherentes, la masa crítica llegaría en 4 días. Pero las mayores incoherencias las he visto en gente que habla de espiritualidad y de conciencia y que hacen, bueno, de todo, y mindfulness y espiritualidad y budismo y yoga y no sé qué. Sí, sí, sí. Pero en lo práctico hay todavía un salto muy grande. Pero no, o sea, simplemente no es una queja, es decir, no seamos ingenuos, no es suficiente tener buena fe y pensar que estás en la era de no sé qué, porque por sí solo esto no va a cambiar. Es el mismo trabajo. Por ahí va la pregunta precisamente, porque tengo un poco esa sensación y también algo que comentabas, que aquellos que piensan mal son coherentes también con su pensamiento, y tengo la sensación que es gran parte de esta... de este nuevo orden mundial que lleva un siglo construyéndose o más, y toda la gran oligarquía mundial, ¿no? que de alguna manera nos tienen en la carrera de la rata, por así decirlo, y que ellos sí que son coherentes con su visión. Son coherentes y fraternales, se ayudan, sí. Cosa que no he visto en los sectores, entre comillas, de conciencia. O sea, los grandes bancos, las grandes compañías petroleras, las grandes compañías eléctricas, las farmacéuticas, las consultoras, entre ellos se apoyan totalmente, incluso a niveles con vinculaciones espirituales o esotéricas. Yo he visto, por ejemplo, reunirse un grupo de vendedores de productos ecológicos y los problemas que tenían hace unos años era de distribución. La distribución sale cara, hay algunos que llevan ellos mismos la cesta del producto ecológico a casa del cliente. Una barbaridad. El agricultor tiene que estar en el campo cultivando, no llevando la cestita, ¿no? Entonces, una gente decía, nos vamos a hacer, si queréis, la distribución a todos, ahorramos gastos de transporte, por tanto también contaminamos menos, podemos pagar mejor al agricultor, hay una eficiencia, ganamos todos. No se consiguió. ¿Por qué? Porque yo pienso así, tú eres más de aquí, yo soy más de izquierdas, tú más de centro, yo soy católico, tú eres ateo, yo... O sea, no había una, o sea, lo que, una comunión. Solo veían lo que les separaba. Me da igual lo que pienses. Como si eres mormón, vamos a hacer una distribución de productos ecológicos juntos porque el mundo gana con esto. Bueno, pues esta capacidad, como tú decías, la gente que está en el poder la tiene. La gente que está en estos sectores, no, no, yo lo mío y cada uno hace su barraquita, yo con lo mío. Entonces duran 4 días. O no, o siguen aguantando, pero es el egoísmo. Como a mí me funciona, pues ya estoy bien, ya a ti te funciona, pero al mundo no, o sea, no es suficiente que a ti te funcione. Entonces, esta visión egoísta, o a veces ni es ni por egoísmo, es por miedo, yo con lo mío y no me compliques la vida, pues permite que la gente que tiene poder porque se lo hemos cedido. Cuando no ejecutamos nuestro poder, nuestra área de decisión, por ejemplo, los bancos, ¿por qué los bancos tienen poder? Porque la gente va sumisa. Les llevo dinero, tú lo que tienes mi dinero, pues haz con lo que quieras. Tío, es un regalo. Por eso dan regalos los bancos. Sí. ¿Por qué te regalan cosas? No me has dado tu poder. O sea, por lo menos un regalito. Pero tráeme tu poder, yo te regalaré una chorrada y ya verás qué contento que estás. Y sigue funcionando. El regalo de ollas y cacerolas y sartenes y pads y todo. ¿Aún? Sí, sí. ¿Aún funciona? Yo lo recuerdo de acá. Sí, funciona. Sí, funciona. Si uno el público. Lo de las sartenes y las ollas funciona, si eres más joven le regalan un iPad. Siempre hay algo que la gente, ay, pues mientras un regalo te seduzca es que tú lo estás viendo. Sí, sí, con lo cual hay un sentimiento casi que generalizado en la sociedad que el dinero es Dios, es como Dios en nuestra sociedad. Dinero es un gran poder, pero dinero en el fondo es relaciones humanas. Si tú no pones, o sea, tiene poder cuando tú pones conciencia. Si tú no la pones, estás dejando que la conciencia la ponga. Entonces el poder lo has tenido.
O sea, el dinero en sí mismo no es nada. Tú hoy naufragas una isla desierta con un barco, mueren todos y ahí van 300 millones de toneladas de oro. No te sirve de nada. Es más, llega otro náufrago y tú le dices, te voy a regalar un lingote de oro si me traes de la paga. No quiero un lingote de oro. O sea, el dinero solo sirve porque hay un acuerdo de intercambio, le damos un valor en un papelito, una moneda que dice que vale no sé qué, no vale nada. O sea, en el fondo es un acto de confianza que nos vamos a relacionar. Entonces, si esa conciencia en el uso del dinero, cuando compras o cuando vas a decir en qué banco ahorras, o si lo vas a dar a alguien, si no pones conciencia, seguro que la pones otro. O sea, la inconsciencia no existe. Aunque en psicología dicen el subconsciente, el inconsciente. No existe el inconsciente. Para ti es inconsciente, pero otro ha puesto la conciencia en ti. Y tomará decisiones por ti y te va a manipular. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Por eso hay tantas distracciones para que la gente no sea consciente. Hay más fútbol que nunca. Es difícil que pase un día que no haya un partido de fútbol de algo. Yo cuando era joven decía, esto era un problema de Franco que nos lavaba el cerebro con el fútbol. No, hombre, Franco, por ejemplo, daba fútbol un día a la semana y no había ni televisión prácticamente. Hoy es diario. Fútbol, o tenis, o Fórmula 1, o algún programa que te enganche. Pero es un problema de los que nos manipulan. Cuando alguien dice, claro, es que nos manipulan con la televisión. Pero no te quejes porque es tan burro. Porque te dejas manipular, dices clic, ya está, o cambia. O sea, entonces esa inocencia, el victimismo, ay, pobre de nosotros, pues ya espabila un poco. Ya basta inocencia, vamos a espabilar un poquitín, porque realmente hemos cedido el poder a gente que no debería tenerlo. ¿Y qué sucederá? Porque ya hay muchos países que el dinero se está acabando. Parece que el dinero físico, hablo del papel o la moneda, ¿no? Parece que hay como una nueva propuesta, ¿no?, por parte de esas oligarquías en vamos a extinguir el dinero, ¿no?, y todos se llevarán una tarjetita. Sí, o muchos por van a acabar vendiendo un chip en la cabeza. Sí, o todo estará controlado, ¿no?, pues de una manera mucho más fácil para nosotros, ¿no? Se está haciendo bastante. El 98% del dinero que se mueve en el mundo es electrónico. Ya estamos controlados de lo que compras o que no compras y tal, ¿no? Están saliendo experimentos de monedas alternativas, monedas locales. Bueno, esto sirve para momentos concretos, cosas concretas. No digo que no, esto hay que experimentarlo. Incluso hubo un experimento en Austria hace tiempo, desde esta visión espiritual del mundo, que trabajaba con el dinero que tenía una caducidad. Entonces, tenía una fecha, si no lo consumías antes de esta fecha, se perdía. Entonces, rápidamente, o ibas a cambiarlo a los organismos estatales, pero cuando te lo cambiaban un 10% ya lo perdías de impuesto, o hacías algo, o comprabas. O sea, entonces, claro, esa acumulación de dinero no tiene sentido, con lo cual el dinero circulaba. Bueno, pues en esa región, en pocos meses, una prosperidad. Claro, el dinero genera riquezas como el agua, si circula, da vida a todo el mundo, si se te estanca, ¿para qué quieres un estanque de agua de 10.000 litros podridos? Entonces, esta visión tan clara. Se han hecho experimentos, pero rápidamente lo prohibieron. Es que claro, cuando sale algo bueno, antes que lo prohíben, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque tú no puedes emitir dinero, tiene que hacer los bancos. Bueno, pues deberemos hacer experiencias de este tipo. No lo van a dejar fácilmente, pero mientras tanto, yo a la gente digo, pero mientras tanto, por lo menos no des poder a los bancos. Este concepto de banca ética que va surgiendo por todo el mundo, yo ahora estoy ayudando que esto surja en Latinoamérica, todavía es muy incipiente, ¿no? Pero bueno, hay gente que está luchando, o aquí en España ya hay proyectos, pues por lo que hay, apoyados, y por lo menos los grandes poderes, o sea, con mi dinero no vais a tener. Mi dinero no lo vais a tener, mi fuerza no la vais a tener. No voy a permitir que sigáis, además habrán quedado cuatro. O sea, con la crisis se han cargado las cajas de ahorro. Es que es muy fuerte. Nosotros hemos tenido que sanear con dinero público, y una vez saneadas las hemos regalado a precio de saldo a los bancos que quedaron. Pues dais cuenta. La gente no sé a dónde sigue llevando a estos mismos bancos. Decir, no, aunque sea un acto de protesta, decir, no, o sea, no lo permitas, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en una época, ha empezado un combate, estamos en guerra. Estamos, yo diría, un combate espiritual de nuestro tiempo, que lo que está en juego es la libertad del ser humano, la libertad y la dignidad del ser humano. Quieren reducirnos, esta visión reduccionista, que el hombre es un animal que lucha para sobrevivir, que si tú obedeces y te adaptas al sistema, sobrevivirás. Y no me da la gana. O sea, yo no quiero. Yo he luchado, me considero que podemos ser libres,
los seres humanos, somos capaces de amar, somos seres creadores. O sea, para mí son las tres capacidades: libertad, amor, creatividad, y nos lo quieren quitar. Nos quieren quitar la libertad, el amor, incluso está siendo, incluso la palabra amor está. Me explicaban cosas de jóvenes que me dejan un poco, no sé, asustado, ¿no? Jóvenes sí. Que se conocen, tienen relaciones sexuales, no saben ni el nombre. Un nombre, si pasan dos o tres días y al final me caes bien, no estaremos en un nombre, ¿no? Sí. Pero un nombre significa el Dios del otro, el ser espiritual, no interesa. Por tanto, el amor está degenerando y la creatividad también, porque ahora hacen todas las máquinas, ¿para qué vas a preocupar? Entonces, es una guerra, ya no es entre países, una guerra, yo diría no, ya estaba anunciada, grandes visionarios del pasado ya lo anunciaron, vendrá una guerra de todos contra todos, hoy estamos en los inicios, y la tentación es, ante estas cosas que te desconciertan, al cerrarse en uno mismo, decir, hostia, está todo muy complicado, mira, yo me miro por lo mío, ¿sabes? Esta es la gran tentación. Entonces, es época difícil, de todos contra todos, y como decía alguien, cuando estás en guerra, a la guerra tienes que venir llorando de casa y a ganar. Ya no sirve más que eso, de repente, oh, ya, vente lloradito de casa y vamos a ganar. Entonces vamos a entrar en ese combate, y hay gente que dice, es que tú eres muy épico. Es que es épico, pasa que no lo vemos, porque el combate está dentro de cada uno. A mí me suena esto que dices a decantarte entre espiritualidad o materialidad, sí. de alguna manera, es decir, y creo que la sociedad tiene una gran parte de la sociedad tiene como mucho miedo a la espiritualidad, sí. y hay que dar ese paso, hay que identificar quiénes somos, ¿no? ¿Cómo lo dirías esto? Totalmente, pero es que siempre te decantas, hay gente que cree que se mantiene neutral, en este momento cuando uno es neutral está ayudando al adversario, o sea, no hay neutralidad. O sea, no puedes decir, yo en esta guerra no entro, yo no juego, o sea, estamos todos en ese combate. Entonces, cuando uno, a lo mejor la palabra espiritualidad, hay gente que no les gusta porque tiene connotaciones, en este país, por ejemplo, que es un país eminentemente católico, sigue siendo un país eminentemente católico, en este país la espiritualidad era catolicismo, estaba vinculado a la dictadura. Entonces era un tipo de religión que todo era obediencia, todo era culpa, castigo, pecado. Bueno, hay mucha gente que esto, pero yo creo que incluso el propio concepto de cristianismo está por encima de esto. Cristianismo es una religión de amor universal, por lo tanto, difícilmente, para mí cristianismo es esto, amor y libertad. Ama a tu enemigo, esto es una provocación. O sea, ahora, todo lo que sea haya organizaciones que interpretan la espiritualidad y te dicen lo que tienes que hacer y decir, sea la católica o sean otras, porque a veces la gente del budismo también, según que los linajes, es obediencia que te lo... Y hay culpabilidad. Y culpabilidad, y tal, pero decir, mira, para mí espiritualidad es descubrir por ti mismo las leyes universales e intentar buscar esta armonía del ser humano en el cosmos. Pero el que sabe más, el religioso, es el que te tiene que ayudar a que lo descubras, no que te tiene que mandar y tú. Yo creo que esto ya no toca, ¿no? Entonces hay gente que yo entiendo que sea parte de la espiritualidad, porque se apartan del dogma, pero es que espiritualidad no es dogma. Espiritualidad es buscar esta conexión universal y ver que todo tiene sentido, que no somos una maquinaria donde una pieza encaja, sino que somos un organismo vivo en el cual cada uno es una célula del organismo del cosmos, o de la Tierra y del cosmos. Y al ser una célula significa que lo que pasa a cualquier otro te afecta a ti y cualquier cosa que tú haces afecta a los demás. Esto para mí es espiritualidad. Lo demás, las religiones son caminos para ayudar, o deberían ayudar a descubrir la espiritualidad. Entonces, yo entiendo gente que no quiere meterse porque tiene miedo del dogma, o también tiene miedo de encontrarse a sí mismo. Esto también pasa cuando uno empieza un camino de autoconocimiento, encuentras algo que a lo mejor no te gusta, algo que en la literatura le han llamado el doble, o Jung le llamaba la sombra, ¿no? Empiezas a mirar por dentro y ves cosas que no te gustan. Y si las ves, dices, ya lo que hago, lo dejo tal como está o lo cambio. Y cambiar es un trabajo arduo. Entonces, mucha gente frente a esto dice, ay, hombre, no me compliques la vida, yo no me quiero complicar la vida, y déjame estar. Pero déjame estar es, pues sigo siendo, pues esto, un objeto fácilmente utilizable por los demás. Pero déjame estar no significa que tú quedes neutral.
quedas al servicio de estos poderes que mueven el mundo. Entonces ahí sí que no tiene que haber engaño. Tú eliges libremente, pero si no eliges ya estás eligiendo. Has elegido lo contrario, porque esa corriente te va a arrastrar. Esto es un poco lo que pretendes desde los talleres de conciencia. Sí. Sí. Yo vengo dando seminarios de estos desde el año 89, pero ahora ya hemos hecho oficial, al dejar ya el banco, pues a esta empresa, taller de conciencia, y sobre todo haciendo énfasis en la palabra taller, o sea, hay que trabajarlo. Entonces, yo intento ayudar a la gente, yo no soy ningún gurú, ni soy ningún gran maestro de nada, pero hay cosas que sí que he hecho, me han ido bien, y esto que la gente con la que lo compartía les iba bien. Entonces, me enfoco mucho, decía, a la gente que por su profesión, por su trabajo, por estar en una empresa, por ser un médico, un arquitecto, un ingeniero, un directivo, si cambian, pueden ser un foco de irradiación, un motor muy grande. Un empresario que tiene 300 trabajadores, o una multinacional, imagínate que consigo que venga a mi taller de conciencia el propietario o director general de una multinacional que tiene 2.000 trabajadores. Y este hombre empieza a provocar cambios de conciencia en la empresa. Entonces, ¿lo conseguiré o no? No lo sé. Da igual, lo seguiré haciendo hasta que me muera, porque creo que tiene sentido, ¿no? Entonces, la idea es, ya digo, no como maestro, como gurú, o gente dice, haz un seminario que seas feliz. No sé si serás feliz o no. Para mí, el objetivo de la vida no es ser feliz, es ser consciente y vivir la vida con coherencia, con sentido. El efecto colateral, si haces esto, es que eres feliz. Pero no es el objetivo, es un efecto colateral. Si haces las cosas con conciencia, te sientes bien, eres feliz, ¿no? Pero todo no lo puede ser mientras ves gente que está sufriendo. O sea, yo hablo, por ejemplo, la felicidad, como, ¡ay, qué feliz que soy! Hombre, pues mientras vea gente sufriendo, muy feliz tampoco puedo ser, porque tengo cosas pendientes, ¿no? Entonces, efectivamente, en estos talleres de conciencia, vamos a ayudar a fraguar la conciencia, sobre todo formulando muchísimas preguntas. La pregunta siempre ha sido, creo, que te abre el corazón, ¿no? Y cuando uno empieza a hacerse preguntas, uno mismo abre la posibilidad de que le lleguen las respuestas. Tus propias respuestas. Yo te puedo dar mis respuestas por si te ayudan a mirar, pero no, mi respuesta no va a ser la tuya. Entonces, lo que quiero que la gente busque su propia respuesta, seguramente muchas vamos a coincidir, pero os ayudará a que la gente se formule preguntas que nunca se ha hecho, que salga un poco de esa realidad tridimensional en la que estás encerrada, que parece que todo lo que hay después de la muerte o antes del nacimiento son enigmas indescifrables. Esto es un prejuicio. Cuando la gente dice, bueno, si hay algo, yo lo puedo saber. ¿Y qué te hace pensar, no? ¿De dónde sacas este hombre? Pero yo no sé. Bueno, no sabes, vale, pero no digas que no se puede conocer, porque siempre se ha conocido. Entonces, dime, pues me gustaría conocerlo. Ahora empezamos bien. Vamos a ver qué pasos podemos hacer para ampliar la conciencia más allá de lo que es puramente sensorial, ¿no? Y la gente se sorprende de la cantidad de cosas que... Sí, tampoco se trata de que tengas fe ciega, ni fe ni no fe. Abre la mente, abre el corazón y abre la experiencia. Entonces te das cuenta que puedes cambiar un montón de cosas relativamente fácil al empezar, ¿eh? O sea, los primeros cambios son fáciles. Después ya profundizar en la conciencia, pues es un taller, ¿no? Pero sí, este es mi objetivo personal, del grupo de personas con las que hemos hecho esto. Intentar ayudar a esto, que cada uno se convierta en un centro de conciencia allí donde esté, en su actividad profesional. Un poco también siguiendo un poema muy bonito de Joan Maragall, que se llama Elogio de Vivir, Elogio del Vivre, perdón, y habla de esto, ¿no? Que cada cosa que hagas en tu trabajo, de la piedra que picas, del clavo que cavas, que cualquier cosa que haces, que lo hicieras como si esto dependiera del destino de la humanidad, porque realmente depende de esto, ¿no? Convertir el trabajo en servicio y en transformación del mundo. Y ahí vamos a intentarlo. Muy bien. Bueno, Antonio, pues te agradecemos mucho este rato que nos has brindado y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Muchísimas gracias. Yo también, que os vaya muy bien.